El ministro de Justicia pide seriedad al hablar sobre los últimos cambios en la ley de amnistía. ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? Eso está fuera de la amnistía. Y contesta al eurodiputado de Vox, Germán Terz, que en un mensaje le dice a Bolaños que ojalá no le vuelen la cara a tiros como a Vidal Quadras y tengan que consultarle si ese terrorismo es bueno o malo. Me preocupa que los energúmenos, que los violentos, que los que incitan a la violencia, pues se sientan legitimados para hacer este tipo de declaraciones. El PP ve terrorismo en lo que pasó en Cataluña en 2017, aunque insiste en que eso lo tiene que decidir un juez. Hemos visto imágenes de sucesos en Cataluña tremendamente graves. Esto le da impunidad a Puigdemont, le da impunidad a todos los que han participado en actos de terrorismo, absolutamente todos. Y dentro del PSOE, las críticas de Page. Lo que sé es que no hay terrorismo bueno y terrorismo malo. El terrorismo es terrorismo. Terrorismo significa tener intención de generar terror. Y obviamente hubo mucha gente organizadamente en aquellos días en Barcelona, en Cataluña, que quiso generar terror social. Y mientras Esquerra celebra las últimas enmiendas a la ley de amnistía, más fuerte y más robusta. Junts dice que todavía puede haber más cambios hasta que la ley llegue al pleno del Congreso. Aún nos quedan días para poder continuar negociando. Aunque no concreta qué quieren cambiar, y el gobierno hoy ha dicho que el texto ha quedado impecable, dicen, tal y como está. Y tras el anuncio de Sánchez de reforzar las asignaturas de matemáticas y comprensión lectora, hoy el PP contraataca con una propuesta en materia de educación. Feijóo quiere que las 11 comunidades donde gobiernan tengan la misma EBAU. Sería el mismo contenido en exámenes y en las mismas fechas. Lo ha anunciado durante un coloquio sobre educación en León. La intención es implantarla, esa EBAU común, en 2025. Porque no tiene sentido tener 17 pruebas para acceder al mismo sistema universitario. A mismo esfuerzo, en el mismo país, mismas oportunidades. Y después de ese anuncio ha reaccionado el Ministerio de Educación, que reprocha al Partido Popular que nunca haya puesto en marcha la prueba única mientras gobernaba. Creen que esa propuesta, solo para comunidades gobernadas por el PP, generará división y desigualdad, y consideran que es inviable una prueba única. Los sindicatos CESIF y AMPE están de acuerdo con implantar el examen único, pero creen imprescindible que se haga mediante consenso. Comisiones Obreras cree complicado ponerlo en marcha. Este es el momento en el que la Guardia Civil trasladaba al juzgado al autor confeso del triple crimen de Morata de Tajuña en Madrid. El lunes se entregó y reconoció haber asesinado a los tres hermanos. Y hace apenas unos minutos, después de escuchar su declaración, el juez ha decretado prisión provisional sin fianza. Es lo que pedía la Fiscalía. Nos vamos hasta ahí en directo, Rocío Merchán. ¿Qué alega el juez? Pues sí, según explican fuentes judiciales, el magistrado ha tomado esta decisión ante el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. El sospechoso ha estado aquí en estos juzgados de Arganda prácticamente toda la mañana. En su declaración ha ratificado lo que ya había expresado ante la Guardia Civil y ha vuelto a reconocer la autoría de los hechos. Ahora el detenido será investigado por esos tres delitos de homicidio, y aunque queda investigación por delante, la principal hipótesis sigue siendo un ajuste de cuentas por esa posible estafa amorosa. Tenía 17 años cuando desapareció y fue asesinada. Era un 24 de enero de 2009. Llamaron al portero. Ella me dijo: mamá, voy a bajar, que es Miguel. Bajo y ya. Yo ya no la vi más. Esa misma noche, Carcaño terminaba con su vida. En el interior de su vivienda la golpeaba en la cabeza con un cenicero durante una discusión. Lo que ocurrió después, donde llevó su cuerpo, sigue siendo a día de hoy una incógnita. Sus diferentes versiones sobre lo sucedido han propiciado numerosas búsquedas en el Guadalquivir, en vertederos, todas sin éxito. Que estamos como el primer día, no sabemos dónde se encuentra Marta ni qué es lo que pasó. La clave podría estar ahora en el móvil de Carcaño. Los investigadores analizan los nuevos datos que se han extraído con una tecnología que no existía entonces. Lo que teníamos que buscar era qué información se podía extraer del teléfono que no se hubiera conocido anteriormente. El resultado: 6 nuevas localizaciones en las que hasta ahora no se había ubicado a Carcaño. Lo que no se ha podido determinar es si estuvo en alguno de esos puntos la noche de la desaparición. Él continúa cumpliendo condena en la cárcel de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real. Saldrá en 2030 si no obtiene antes beneficios penitenciarios. Mientras, la petición de la familia hace 15 años... Que sepamos dónde está y descansemos todos.
se mantiene hoy. Solo quiere encerrar el duelo por la pérdida de Marta. Encontrar el cuerpo, darle sepultura y olvidarnos ya de todo lo que estamos pasando. Sin sorpresas, Trump gana holgadamente el primer duelo contra Nikki Haley en las urnas, un paso más para convertirse en el candidato presidencial de los republicanos. Tras los caucus de Iowa, anota su segunda victoria aquí en New Hampshire. La exgobernadora recorta distancia, pero ni siquiera en este estado moderado consigue frenar al expresidente. Aún así, advierte, esto acaba de empezar. Son las primeras primarias presidenciales, no las últimas. Al expresidente no parece haberle gustado ese tono desafiante ni su intención de continuar en la carrera. Haley se prepara para la próxima batalla en su estado natal, Carolina del Sur. Lo tendrá difícil porque en los últimos días Trump ha ganado numerosos apoyos en el partido. En ese estado, precisamente, arrancarán oficialmente las primarias demócratas la semana que viene. Sin embargo, New Hampshire ya votó ayer por los candidatos demócratas. Ganó Biden, sus rivales tenían pocas opciones, pero los resultados son meramente simbólicos. Y en Gaza no hay noche sin sobresaltos ni muertes. Estas escenas de caos son de Jabalia, en el norte de la franja, poco después de un bombardeo israelí contra una zona de viviendas. Solo en las últimas 24 horas, la ofensiva israelí ha dejado 210 muertos y casi 400 heridos, según el Ministerio de Salud de la franja, que está en manos de Hamás. Los combates más intensos, Almudena Ariza, siguen estando en el sur, en Han Yunis. Sí, en esa ciudad del sur de la franja donde Israel asegura que estaría el centro de operaciones de Hamás. Dice Israel que en las últimas horas ha matado a 100 combatientes, pero la media luna roja y organizaciones humanitarias dicen que en ese asedio, en ese acoso a Han Yunis, están atacando también a población civil, están asediando dos de los principales hospitales, no pueden atender a los heridos y hay decenas de muertos, muchos de ellos niños. Hoy el primer ministro Benjamin Netanyahu ha insistido en lo que lleva diciendo ya varios días: la guerra va a continuar. Netanyahu sigue siendo, por otra parte, blanco de las protestas de los familiares de los rehenes, que exigen que se haga algo de forma inmediata que traiga a los rehenes sanos y salvos a casa. Hay todavía 136 secuestrados en manos de Hamás. Y estamos también pendientes de las conversaciones de cara a un alto al fuego, conversaciones que, según las partes, están avanzando, aunque lentamente. Ya se han desplazado tanto mediadores de Qatar, de Egipto y de Estados Unidos, están en el Cairo, según han trascendido en las últimas horas. Están también representantes de Hamás y estarían también representantes de Israel negociando una propuesta. Dicen los mediadores cataríes que hay motivos para tener un optimismo con cautela, pero que hay todavía algunos obstáculos que salvar. Hablamos mucho del cruce de la frontera desde México a Estados Unidos, migrantes, drogas, pero hablamos mucho menos del flujo de norte a sur, sobre todo de armas. México ha logrado, al menos por un día, darle la vuelta al relato. Un tribunal de Boston ha admitido que el Estado mexicano pueda demandar a la industria que fabrica las armas con las que los cárteles matan y se matan entre sí. La sentencia tiene gran valor porque cuestiona una ley estadounidense que prohíbe demandar a las empresas fabricantes de armas. Y por eso la demanda mexicana había sido previamente desestimada. La administración Biden insiste en que, por ejemplo, el problema de la inmigración hay que resolverlo en los países de origen, pero no defiende esa tesis con la misma insistencia con el comercio ilegal de armas, cuyo origen sí está en Estados Unidos. El 70% de las armas que entran en México proviene del norte y cada vez llega armamento más sofisticado. Armas que están entrando a México que son de uso exclusivo del ejército estadounidense. México ha pedido a Washington que lo investigue porque son armas que en teoría solo deben estar en arsenales de un ejército regular. El pasado año, 30.000 personas murieron en México por disparos de armas de fuego. Este que van a ver es el momento en el que un avión militar de Rusia se estrella en las afueras de la ciudad de Belgorod, muy cerca de la frontera con Ucrania. Las autoridades han confirmado que sus 74 ocupantes han muerto. Según Moscú, a bordo iban 64 presos ucranianos que iban a ser intercambiados por soldados rusos.